concentrate my head, pressing organdy, clothed in crinoline of smoking burgundy, softer than the rain. I wandered empty streets out past the Shaftesbury's place. I heard cathedral bells tripping down the alleyways as I walked on. And when you enter me, your cheeks flushed with the night. We walked on frosted fields of juniper lamplights. I held your hand, and when I woke and felt you warm and near, I kissed your honey hair with my grateful tears. Oh, I love you. Te doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Luis Piluso. Estás en el Capitán Estudio, que es un canal de YouTube y estudio de grabación dedicado a la producción musical. Vamos a estar hablando sobre este micrófono que vemos acá, que también hace de grabador portátil, interfase, y tiene una función que me hubiera gustado tener en muchas ocasiones, que es la reducción de ruido incorporada. Este micrófono se llama Tula y es el proyecto personal de David, que es uno de los dueños de Soyuz, que Soyuz es una marca de micrófono bastante premium, que suenan muy bien. Y hace poco, en febrero, David vino a Argentina, que es donde yo vivo, y a través de la gente de Planeta Analógico me invitaron a participar y a ver una prueba de micrófonos que hicieron comparando los micrófonos de Soyuz con otros micrófonos que son estándar de la industria, o sea, micrófonos de gama alta. Y yo hasta ese momento los Soyuz los había visto nomás y me parecían estéticamente hermosos, pero no sabía cómo sonaban. La verdad que me quedé súper, súper sorprendido. Y no solamente eso, sino que David me cayó muy, muy bien. Nos quedamos hablando un montón de tiempo y me mostró este Tula. Y yo justamente venía de la NAMM, donde estuve grabando ahí, entrevistando a distintos fabricantes y personas. Y la verdad que era muy complicado porque hay mucho piso de ruido en ese lugar. Y le dije a David que me hubiera encantado tener uno de estos para ese momento, ya que tiene la opción de reducción de ruido. Y me dijo, bueno, toma. Y me dio uno para probar, para hacer una review en el canal. Así que gracias, David, y gracias a la gente de Planeta Analógico también, que de paso nos dieron un cupón para cualquiera que le interese este micrófono, obviamente sin ningún tipo de compromiso, es solamente si te interesa. Lo voy a dejar abajo en la descripción, porque la verdad que está muy, muy bueno. Este micrófono portátil, como podemos ver, se conecta a través de USB-C, porque es la velocidad más rápida. Igualmente puedes conectar un cable que sea USB-C al USB que vos tengas. Tiene dos cápsulas de micrófono. Si yo aprieto en este lugar, ahora estaría hablando en cardioide, que sería hablando al frente. Y después tengo la opción de llevarlo a Omni, donde me va a tomar de todos lados, lo cual para ahí es la mejor idea para cuando uno está haciendo alguna entrevista y querés asegurarte de que no haya ningún tipo de cancelación. Luego tiene lo que es la cancelación de ruido, que es de la marca Klevgrand. Así que lo que tengo que hacer es apretar el NC que vemos acá. Lo tengo que apretar por unos segundos para que tome el ruido de ambiente, por lo cual nosotros nos tenemos que callar. Y con eso nos va a cancelar el ruido de fondo. Lo que yo te sugiero es que siempre tengas activada la cancelación, porque el Tula después vos podés descargar los archivos que vienen acá adentro y vas a tener el doble archivo. Vas a tener los archivos con reducción de ruido y los que no tienen reducción de ruido. Entonces, siempre, por más de que no te guste lo que sucedió con la reducción de ruido, podés siempre volver al audio original. También tiene 8 GB de memoria interna, lo cual es más que suficiente para un día de grabación, ya que te puede grabar 12 horas con una sola carga. También tiene una conexión de auriculares acá atrás, que sirve para un micrófono corbatero, que te lo pones acá, o también llamado lavalier. Vayamos con el unboxing. A mí David me dio el Travel Bundle, que viene con este adaptador para poder conectar este mic
a un pie de micrófono. Entonces simplemente es muy fácil. Vos girás esta base así, tuc, la sacás. Y acá tenés el otro accesorio. Lo pones de costado, lo girás y ya está. Y ahora lo puedes usar como si fuera cualquier micrófono de pie. Lo cual es increíblemente estético este micrófono. Tiene una onda así medio 60s. Lo cual, como persona que me gusta mucho lo vintage, me encanta esto. O le puedes poner la basecita que la cual trae, que sirve como pie de mesa y te queda el micrófono paradito. También te viene con este dead cat, que sirve para ponérselo arriba al micrófono para hacer como de windshield en caso de que tengas mucho viento, lo cual también es súper práctico. Y te viene con esta fundita que entra todo acá. Este micrófono pesa solo 160 gramos, entonces para que veas la comparación, este es el tamaño de un celular y este es el tamaño del bundle completo. O sea, es muy chiquito y muy portable. A mí me tocó el color crema, pero hay un montón de otros colores. Uno de los que más me gusta es el Seafoam, que la verdad que me parece súper estético y me recuerda mucho a las pinturas de los viejos autos de los 50s, tipo los Cadillacs y ese tipo de cosas. Y hay muchas guitarras también que tienen esos colores que me fascinan. Vamos con una descripción de lo que traen los costados. Sobre el costado izquierdo tenemos para subir y bajar la ganancia del micrófono de a pasos de 5 dB. Luego tenemos para ir para adelante e ir para atrás. Si apretamos con un solo toque, nos saltea de pista. Eso es para cuando estamos reproduciendo. Y si lo mantenemos apretado, nos va a rebobinar o nos va a adelantar. Luego tenemos para mutear el micrófono, tenemos el noise cancelling. Bueno, estoy en la calle y así suena el micrófono con el noise reduction y así suena el micrófono sin el noise reduction. Luego tenemos este botoncito que nos cambia si nosotros lo tenemos sin apretar. Nos toma como si fuera un micrófono cardioide. Si lo apretamos nuevamente, nos toma como si fuera un micrófono omnidireccional, como explicaba antes. Si vamos al otro costado, vamos a tener para subir y bajar el volumen de la reproducción, ya que podemos enchufar acá a través del mini plug. Podemos enchufar cualquier auricular. Luego tenemos el botón de grabar, que mismo si lo volvemos a apretar mientras estamos grabando, lo que va a hacer es pausar la grabación. Entonces, si estamos, por ejemplo, entrevistando a alguien, o estamos haciendo un video, por ejemplo, como este, en el cual si me olvidé de agarrar el micrófono de la lavalier para mostrarlo, simplemente pongo pausa, aprieto acá y me voy a buscarlo, vuelvo, sigo grabando sobre el mismo archivo sin tener que empezar un archivo nuevo. Luego tenemos el botón de stop y play y pausa. Este micrófono también lo puedes conectar a un celular, lo puedes conectar a un Android, por ejemplo, o lo puedes conectar a un iPhone. Para el Android, simplemente enchufando de un cable USB-C a USB-C al celular, te lo va ya automáticamente tomar como si fuera la entrada y salida del celular. Entonces, si se te rompió el micrófono, si se te rompieron los auriculares o lo que sea, podés utilizar esto como una especie de reemplazo, o podés utilizarlo, por ejemplo, para tenerlo en una charla de Zoom, videollamadas, podcast, lo que quieras. Entonces puedes aprovechar y tener tu celular más lejos, filmarte y grabar con cierta cercanía con esto, sin tener que estar con el celular así en la mano, o tener un sonido distante, lo cual me parece súper práctico y además estético. Y si lo queremos utilizar como interfase, es muy simple. Lo enchufamos a la compu con el cable USB y, por ejemplo, dentro de Pro Tools abrís el Playback Engine, que el Playback Engine es donde seleccionamos nuestra placa de audio y vamos a seleccionar Tula. Cuando seleccionamos Tula, luego podemos abrir un canal nuevo y podemos simplemente seleccionar la entrada y podemos ponernos a grabar y podemos monitorear a través de los auriculares enchufados acá. Y también nos permite hacer overdubs, entonces podemos grabar una pista y grabar encima de eso. Así que si este video te fue informativo, déjanos un like o un comentario que te pareció este micrófono, si te pareció un micrófono completo, si te gustó cómo sonó. Como vieron en la introducción del video, fuimos a grabar a la terraza, que era un día de lluvia. Le aplicamos el noise reduction y gracias a Dave por mandarme esto para hacer la prueba acá en el canal y poder mostrarles cómo funciona. También recuerden que si a alguien le interesa tienen el descuento que nos dejaron y el cupón abajo. Pero bueno, nada, me gustaría saber lo que ustedes piensan. No te olvides de suscribirte abajo para más gear reviews y más videos sobre producción musical. Mi nombre es Luis Piluso, gracias por quedarte hasta el final del video, lo aprecio muchísimo. Te voy a dejar acá más videos para que vayas a ver en pantalla. Hasta la próxima.